estamos aquí en el último capítulo de Callejeando con los Choros. ¡Bravo! Bueno, fue una linda experiencia grabar todos estos capítulos. Queremos agradecer a todas las personas que nos han seguido desde los inicios, partiendo por Código Urbano, que fue una linda casa donde empezamos a tocar. A todos los músicos que componemos a los Choros del Canasto, que más que amigos, más que compañeros de grupo, ya somos una familia. Ha sido lindo toda esta experiencia. También queremos agradecer al Taro, que siempre nos apoyó en los... Guante Taro. Diseños. En los diseños. Siempre le quedaron muy buenos. Bueno, a... Unas visuales también. Los visuales. Al claro. Chester, que también ha hecho una pega. A Nico aquí, que nos está grabando, que hizo maravillas con el DVD. Sí. Sí. A todo su equipo. Viverinares, sí. 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 Viverinares. Aparte. Mejor carrete. Bueno, y todas las personas que siempre nos apoyaron, que nunca nos dieron la espalda, siempre estuvieron ahí cuando la necesitamos. Esto Callejeando con los Choros es para todos ustedes, para que disfruten a los Choros. Bueno, chiquillos, y nada, como en este último capítulo quisimos hacer una cosa distinta y mostrarle aquí nuestro estudio de grabación, el cual lo construimos gracias a autogestión, trabajo y más trabajo con todos los chiquillos, y este ha sido nuestro templo donde ahora nos encontramos trabajando en nuestra nueva producción, el manto latinoamericano. Entonces, nada, que queríamos más o menos mostrarles en la parada, en lo que estamos ahora, que no estamos flojos, seguimos trabajando todavía para hacer música y que les guste y que les siga gustando. Y bueno, a lo que nos convoca, aquí estamos presentando la última canción de este DVD, que es Camelia. Bueno, es como nuestra canción más importante del primer disco, que bueno, es una historia real, todos conocemos el personaje. Camelia logró ser un gran personaje querido por todos, y bueno, se generó algo muy bonito con todo esto, y nos queda un grato recuerdo de este primer disco gracias a todo este tema de la Camelia. También gracias a ese tema ganamos el Festival de San Javier 2014, representando a Melosal. Y bueno, ha sido súper bacán, gracias a eso tuvimos nuestro Choro Móvil que nos ha acompañado en todo, para salir de la región, para hacernos más conocidos. Y además, aquí estamos matando nuestro DVD, nuestro primer disco, para comenzar un nuevo proceso de manto latinoamericano. Entonces los dejamos con Camelia, aquí en el último capítulo de Callejeando con los Choros. Palmita, chiquillo, esta sigue la última. Y la conoce muy bien. Estos son los Choros del Canasto.